la celebración de México, F en el mundo comienzan a preguntarse quién detendrá a México. Este sábado derrotó 2 a 1 sin muchos sobresaltos a la peligrosa selección de Corea del Sur en su segundo partido en el Mundial de Rusia 2018. Una vez más los mexicanos lucieron un juego ordenado con buena circulación y dominio de balón. Suman seis puntos y definirán en qué posición terminan en su grupo el miércoles 27 de junio frente a Suecia. México es el equipo revelación de este torneo y demostró que es un equipo eficiente, afirmó David Pleat, exdirector deportivo del Tottenham y comentarista de la BBC. Pleat, quien fue futbolista, concluyó que el tri mereció la victoria contra los surcoreanos. En su primer partido, México sorprendió a propios y extraños derrotando 1 a 0 a Alemania, la poderosa selección campeona del mundo. Sólidos y veloces David Pleat afirmó que la selección mexicana es un equipo veloz en la salida y sólido en la defensa. Además, Pleat resaltó la contundencia que demostró el equipo en el segundo gol. Javier Chicharito Hernández anotó ese tanto con una gran definición después de un rápido contragolpe que encontró a la defensa surcoreana mal parada. El delantero mexicano hizo un quiebre de cintura con el que dejó pasar a uno de los defensores para acomodar el balón en el arco. El primer gol del partido fue marcado por Carlos Vela en el primer tiempo de tiro penal. El descuento de Corea del Sur fue anotado en el tiempo de adición por Song Heung-min con un remate desde fuera del área. Comentaristas de varios medios destacan también el trabajo hecho por el entrenador de El Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio. Están para más el editor de Deportes de BBC Mundo, José Miguel Pinochet, considera que este equipo es capaz de superar octavos e incluso cuartos de final, algo inédito en la historia de la selección mexicana. Si frente a los campeones del mundo México utilizó la presión y velocidad como sus principales armas, frente a la agresividad de Corea del Sur tuvo que optar por la paciencia y triangulaciones de estaja. Pinochet añade que, con dos escenarios tan distintos pero logrando en ambos un resultado positivo, el tri demostró que tiene la capacidad para llegar al tan ansiado quinto partido e incluso más allá. La única vez que México estuvo en cuartos de final de una cita mundialista fue en el torneo organizado por ellos mismos en 1986. Mientras tanto, el periodista de BBC Sports Jack Skelton considera que las selecciones que se puedan llegar a cruzar con los mexicanos tendrán problemas en las siguientes rondas. México demostró nuevamente que será una prueba para cualquier equipo si llega a las etapas eliminatorias, indicó. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy está adivinando los resultados del tri. 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo 20 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del mundial de 23 de junio de 2018 Las ocho mejores golosinas saludables para perros 20 de junio de 2018 24 de junio de 2018